Hola, hola. Bueno, el día de hoy lo vamos a ir a remar a Los Verdes. Ya tenemos cargado el kayak. Vamos a salir un poquito más tarde esta vez, vamos a estar a las 8:50 ya. Vamos a ir con la familia, así que si nos encontramos un compañero allá sería bueno, si no, vamos a estar ahí pescando solito. Así que ahí ojalá poder tener algún reporte, que la última salida no me fue muy bien. Pero bueno, así es la pesca. Así que ahí lo estaremos viendo en la playa. Ya, estamos a punto de entrar. Para mí de cerca. Así que vamos a entrar un poquito más tarde ahora esta vez. Allá entonces se está formando una pajarada. Se está formando una pajarada allá adentro, así que esperemos que haya algo. Así que ahí lo estaremos viendo. Ya, comenzamos la jornada. Vamos a ver si se puede sacar algo. Hay mucho güiro suelto, así que lo más probable que a las 6 chiquen captura varios. Apreciar los güiros, lo que sí, uy, está bien movido acá, mantener el equilibrio nomás, alejarlo de la rompiente. Ingresar. Se ven las plantas de güiro acá. I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger thirsty persons. Está formando una pajarada. No creo que la cámara lo alcance a captar. Son muy pocos pájaros, pero para el lado sur hay una pajarada más grande. Voy a echar un vistazo a esta, la más cercana, ya que está empezando a salir el viento.
son lobos. Pareciera que fueran monos. Pareciera. Vamos a acercarlo un poco más. Sí, son monos. Vamos a lanzarle de no tan cerca para no espantarlo. Desde acá no va. Vamos a cambiar a uno superficial. Capturarlo porque el mono se va corriendo y después va a ser difícil alcanzarlo. Vamos a acercarnos de nuevo porque lo alejamos. Pica algo. Quiere picar el mono. Está ahí. Acá está, miren. Miren cómo están saltando los monos. Impresionante esto. Vamos a intentar a ver si se puede capturar. Ay, casi tenemos uno. Wow, qué impresionante. Ahí tenemos uno. Tenemos uno, señores.
Oh. Para de luchar. Está grandecito, parece. Está dando vuelta. Oh. Sube. Está grandecito. Oh, tan duro que él. ¿Qué onda? No se cansa nunca. No, por abajo el cayó, no. Vamos, ya está, ya está acá arriba. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a tener que... Se me olvidó traer la boga. Así que vamos a tener que agarrarlo con él. Ya. Vamos por el segundo. Están acá al frente mío. Vamos a intentarlo a ver si sale. Que pica. Se corrieron. Andaba uno, me estaba persiguiendo el soñuelo. ¿Se pone más pin 20? Está en el número 20, en el número 20 arriba y abajo el 0. ¿Sí? Ya, entonces no, porque la distancia, entonces, es que encontré los monos. ¿En serio? Sí, lo encontré, ya pesqué uno. Ay, aquí está. Ya voy a buscar lo otro, voy a decir caso. Ya, chao, chao, chao.
tenemos el segundo. ¿Se soltó? Ah, no, ahí está. Lo tengo. Se soltó una anzuela, parece, porque se sintió como que se hubiera desgarrado algo. Vamos. Vamos, sube. Sube. Están en su conga ahí los monos. Ahí viene. Uy, no, la cámara no. No, para el otro lado no. Voy a tener que moverme yo también. A ver. Lo malo es que ya no están saltando. Entonces no tengo una guía. Remando nomás de a poquito, sin apuro, a ver si encuentro de nuevo saltando los monos por ahí.
Lo encontré, ya lo encontré. Ahí están. Aparecieron. Subieron de nuevo a la superficie. Se habían hundido, parece. Ya, acá están. Ya, vamos a lanzar. Ahí están los monos. No, no quiere picar, pero están ahí. No quieren picar. Estamos saltando recién acá. Vamos a correr un poquito más allá. Acá están. Recién lo vi. Van a tener que cambiar una paleta más ancha. Vamos a cambiar una paleta más ancha, que se hunda un poquito más. Porque están, no están tan arriba. Nos estamos acercando a una pajarada que hay acá. Mira que en la otra se disolvió, quizás los monos se vinieron para este lado de acá. Posiblemente, no estoy seguro. Así que vamos a lanzar a estas pajaradas. Hay dos, está esta de acá y está la de allá. ¡Anda el lobo! ¡Cabrito! ¡Anda el lobo! Hay que subir. ¡Subamos! No, con el lobo no juego yo. No me gusta jugar con los lobos. Ahí están los monitos. Soltó. Ah, no, está ahí. Ahí están los monitos saltando. El lobo no sé por dónde se fue. Esperemos que no aparezca acá. Si no, estamos mal.
Está peligroso así como lo estoy haciendo, porque estoy agarrando directamente el señuelo. Pero no tengo la boga. Ya tenemos 4 monitos acá. Ahí. Ya estamos más que suficiente, más que pagado ya. Así que ahora ya comenzaremos a hacer la retirada nomás. ¿Para qué más sacar más? Aún sigue la pajarada allá. Está full de eso de mono. Así que ya acá ya me retiro. Con 4 más que suficiente. Porque ya, mira, si se fijan para allá, ya está subiendo, bajando la marea. Entonces están aquí haciendo la pleamar. Y para que no se me complique la salida, vamos a hacer la retirada. Así que en la salida lo vemos. Ya, la salida. Sí. Ya, la salida se ve un poco más tranquila que la entrada. Así que vamos a intentar ir calmado. Ya que estoy cansado con los monos. Así que por lo menos no se ve en ola atrás. Así que vamos a ir calmadito nomás. Recuerden que en esta playa hay que entrar por el lado izquierdo cuando van entrando y saliendo por la mano derecha. Porque allá se forma una rompiente y no están apegados a la piedra porque se forma un bajo ahí. Así que por acá al medio nomás. Ya estamos acá afuera ya. Ya salimos de la mar. Ahí están los 4 bonitos. Están grandecitos. De 2 kilitos, 3 kilitos. Está el kayak. Una salida igual movida, así que igual se pudo lograr el objetivo, encontrar los bonitos acá, los verdes. Espero que les guste el video. Suscríbanse, dale like, comenten. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my